Ya estamos de regreso, amigos del informador. Ya la segunda parte, el complemento del Chivas Veracruz al minuto 54. Ya el Veracruz le está ganando 1-0 al Guadalajara, por si no pudiera terminar, pero la apertura 2019. Pero Fernando Ibarra, dime, ¿tú crees que el Guadalajara remonte? Yo creo que sí. Yo creo que el Guadalajara va a sacar los 3 puntos que no le servirán de nada en ningún. ¿De verdad? Yo creo que va a ganar el Guadalajara. Ahí está. ¡Tras! Chivas no gana. ¡Aún! ¿No, Fer? O sea, de verdad que. Ah, fue casada conmigo. Obviamente, ¿tú crees que Chivas va a ganar, por Dios? Yo creo que Chivas va a ganar, digo, que en 35 minutos. Yo sigo esperando al Guanabí campeón goleador. Que no. Sigo esperando. Creo que por ahí tuvo un Alan Pulido al final del partido, al final del primer tiempo. Vergonzosa. Buen pase, digo, ya no supe si fue Dieter o no. Según yo, no. Oye, ya investigaste cuánto cuesta Dieter, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto? Me fui un poco elevado. ¡No! Estoy inflado. Nomás el 100%. Mercado. ¿Sí? 5 puntos. Bueno, en Transfer Market, que no estamos diciendo que sea es lo más cercano a lo que sería la realidad, está en 1.5 millones de euros. ¿Y tú decías cuánto? 3, 4. Me equivoqué. Muy bien. Pero fue un dato nomás explicativo para decirles que pues, era soberbio, una buena moneda de cambio. Soberbio. 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 Soberbia moneda de cambio para el Guadalajara. Vale, el Guadalajara está el ataque. Empate, no queda de otra. Mira, Alexis mira, está haciendo los participativos. Guadalajara. ¡No puede ser! ¡Venga, Veracruz! ¡No puede ser! ¡Venga, Veracruz! ¡Venga, Veracruz! Es más, quiero un gol de Salcido para que se levante el estadio. Eso me encantaría. Quiero un gol de Salcido. Eso sí me gustaría. Sí, y además esta jugada viene fuera de lugar. Ha sido un partido de pocas emociones. En este segundo tiempo seguramente Chivas irá al ataque, porque sí se dio una vergüenza total, y hay que decirlo, toda la extensión de la palabra. A pesar de que Chivas remonte, creo que es una vergüenza que el Veracruz vaya ganando con tantas ausencias, ¿no? Sí, lo dijimos, había ausencias muy puntuales de todo el Veracruz, jugadores que decidieron hacerse a un lado del plantel por todo lo que venían viviendo. Pero con todo y todo, vean nomás. Con todo y todo, Chivas está haciendo un papelazo, el ridículo total. Digo, será después de, creo que el Puebla, el único equipo al que Veracruz vencería este año. Sí. Sí, de darse sí, este resultado. Sí, sí, a Rayados estuvo cerca de vencerlo, ¿no? Sí, pero va al VAR como para revisar esa jugada. Sí, sí, pero está fuerísima la bola. No sale completa. No sale completa, no sale toda en toda su circunferencia. La regla en sí dice que tiene que salir toda la circunferencia. Ahora, no sé si esto se juega de revisarle para VAR. No, me refiero, sí, porque acabó en tiro de esquina. Posible tiro de esquina o posible saque de meta. ¿En serio? Sí. Sí, o si no, se me era ilógico que lo estuvieran revisando. No, por eso, pero se supone que el VAR es para tarjetas rojas, goles. Ah, la verdad está revisando otra cosa. No, la producción. No, es una jugada. La transmisión puso la jugada de Alexis tratando de rescatar la pelota a línea final. No hay una jugada reglamentaria. No, si hay algo más en el área. No, están revisando eso. Sí. ¿Qué más? Sí, no hay ningún posible choque en el área. La bola está fuera, ¿no? Yo la veo fuera, pero eso no sé jugada. Si ahora, bueno, o sea, como va a ser como en el tenis, que por un milímetro. Sí, es buena. Habrá que ver. Yo creo que sí desencadenó. Bueno, la gente que nos está siguiendo en a través del informador se está revisando una jugada de una posible saque de meta. No entiendo estas situaciones del VAR, según hasta donde yo estoy informado. No es una. Relevantes. ¿No te gusta? No, es que reglamentariamente no son jugadas revisables por el VAR. El VAR es tarjeta roja, autogol, goles, fuera de lugar. Pero ¿te gusta? ¿Te gusta el VAR en sí, en general? Sí, a mí sí. Creo que aquí en la Liga MX no lo hemos sabido utilizar como tal, pero recuerdo mucho el Mundial. Sí, estoy de acuerdo con los románticos de que le quita emoción, quizá un poco de picardía, que para bien o para mal era parte del fútbol. El error pero, es parte del fútbol. Sí, claro. Sí, pero siento que se pueden utilizar si hay justicia en el fútbol. Y si hablamos de emociones, entre comillas, pues está el que sabes qué va a determinar el árbitro. Pero sí creo que la justicia siempre es importante. Algunas veces lo han sabido aplicar, otras no. Pero para mí el VAR sí es bueno. Ya no se va a ir, ¿eh? Ya la gente que no le gusta ya el VAR es, va a estar no, ahí. No, ya. Sí. Aparte es la tendencia de todos los deportes, ¿sí? Sí. Yo creo que es una buena herramienta. Sí alenta un poco y estoy de acuerdo que dicen bastante, que... Bastante. Pero... Digo, de... ¡Au! Es una buena patada y el pleititos. Sí, mientras vemos pero lo al que final del día, yo creo que es beneficioso. ¿Hace un poco más parejo? Sí, claro. Lo que pasa es que, ¿cuántas veces no hemos hablado que si le pagaron al árbitro? Que sí. O sea, te evita un poco esa discusión.
te despeja las dudas, ¿no? Sí. Aunque nos ha tocado ver ya en bastantes partidos que aunque vean la repetición 7 veces se terminan equivocando igual. Sí, claro. Pero eso es en todos los deportes. El americano, que es el deporte ilustre para usar ese tipo de es que no es el VAR, pero lo revisan en Nueva York, sí, las jugadas. Sí, claro, son challenges, pues, al final del día, o sea, por ejemplo, ahorita no han, de las decisiones que se toman en la cancha, han cambiado 2 o 3 en toda la temporada. Claro. Y, o sea, sí, al final sigue teniendo esa... Los entrenadores avientan el pañuelo challenge. Rojo, el challenge, uh-huh. Y que la jugada se ve clarísima, que puede ser interferencia de pase o uh-huh. X. Y no cambian las decisiones. Y no la cambian. Y digo, sí. Acá pasa lo mismo. Como bien lo dices, pues el pero error es sí. Parte del deporte. Claro. Ya no por sí solamente el fútbol. Sí, efectivamente. Ya lo golpearon a otro. Pero pobre. Eso le quita mucho protagonismo. Digo, a mí me gusta, te lo dije aquí en transmisión, Agus. A mí me gusta el VAR, hace que los partidos sean un poco, pues más que parejos, que sean justos. Uh-huh. ¿Por qué? Pues, vemos de repente manos y jugadas que pues son para primera vista el ojo, no las ves, un jaloncito, una mano, una patada, etcétera, y que el VAR pues termina dictaminando ese tipo de jugadas, ¿no? Sí, efectivamente. Ya Chivas de la Cruz ya bajaron las revoluciones un poco. Y bueno, ya hablando de lo único trascendente, además del posible título de goleo, que no creemos que vaya a pasar. Sí, el tema de el goleo. El tema de Carlos Salcido es su último partido. Ya lo dije yo, para mí una carrera brillante, pero que no debió de terminar así. Sí, yo es un punto de vista, la verdad. Si lo ves como un final de carrera, claro que no te quisieras retirar en Veracruz, y menos con las situaciones pues que ya platicamos, ¿no? Sí. ¿Y qué lo sabía, eh? Yo que él sabía desde un principio, más no se imaginó qué tan grande pudo haber sido el problema, ¿no? Sí. Pero yo creo que nadie se imagina tener un problema de ese tamaño y menos en algo en una institución aparentemente seria, ¿no? Sí, y más Veracruz, que es una buena plaza futbolera. Ir al Pirata Fuente, claro, jugó ahí. Si podemos decir jugadores históricos que juegan en Veracruz, sacaremos una lista bastante importante de jugadores. O sea, es más, Cuauhtémoc Blanco jugaba ahí y fue a jugar a América para retirarse y adiós, ¿no? Sí. Su partido de homenaje. En América y bye. Y casi metió un golazo en su partido sí, de homenaje. Sí, contra Morelia. Por ahí el portero y andaba metiendo un golazo. Sí, efectivamente. Carlos Salcido, campeón de Holanda, campeón olímpico, campeón en Tigres. Sí, uno de los mejores canteranos. Mira, que dio si en Guadalajara. Si queremos fechas exactas de copas y cosas de Salcido, su palmarés, pues en México tiene una Copa de Oro, en Holanda tiene 2 campeonatos con el PSV en 2007-2008, 2006-2007, 2007-2008, una Copa en 2009, tiene la Copa en Liga aquí con Guadalajara, Liga aquí con Tigres, con CACAF con Guadalajara, Copa 2 MX. Copas más MX y la medalla olímpica. Bueno, tiene un palmarés impresionante para un futbolista mexicano, creo yo. Sí, Carlos, sí. Ha sido que precisamente Luis Fernando Tena, hoy entrenador del Guadalajara, es quien lo lleva como refuerzo junto a Oribe Peralta, sí. Junto a Jesús Corona, un tipo que no se metió nunca en escándalos deportivos, tuvo ahí algunos extracanchos. Tiene un escándalo muy extracancha. Pero nosotros nos dedicamos al tema de la cancha. Uy. Yo desconozco todo lo demás. Y hay un tipo tranquilo, un tipo con liderazgo y ejemplar, ¿no? Dentro de la cancha, ya fuera, ya, no sé, y no me importa. Sus gustos, pero todos se portan mal afuera de la cancha. ¿Será? Híjole, la cantidad. ¿No vieron el escandalazo del portero de Liverpool? O sea. Sí. Sí. No. ¿Cómo que no? No, yo no lo vi. Supiste de él. Ojalá, qué bueno que no lo viste. Sí, qué buena fiesta. Ojalá nos hubieran invitado. Cuéntalo. No se puede platicar. Aquí al aire eso no se puede platicar. Somos una empresa seria. Ajá. Ah, bueno. Con valores y respetamos. Digo, respetamos todo el. Sí, la liguilla al momento, para que ustedes se hayan enterado. Monterrey calificó después de ganarle al Atlas 2-0. Enfrentará a Santos, León, Morelia. Esa llave ya está. Querétaro, Tigres y Necaxa contra América. 2 atractivos. A partir de la próxima semana ya empieza la liguilla. Vamos adelantándonos poquito, Majo. Dime tus semifinales, ¿qué 4 equipos ves que avancen de esos partidos? Ya nos lo quitaron. Ahorita sí se puede que no lo... ¿Santos? ¿Santos-Monterrey? ¿Santos? Difiere con nosotros, tú y yo vamos Monterrey. Rayados. ¿León-Morelia? León-Morelia. León. Yo voy con León también. ¿Querétaro-Tigres? Querétaro. ¿Tú? Yo Tigres. Yo creo que yo me inclino también con Tigres, que aunque Querétaro... Sí, no, ser, no, ese caballo negro que tú estás buscando... ¡Ojalá! Es mi, o sea, para mí es el que puede sorprender.
ese y América Necaxa, pues voy Necaxa porque me chocan las Águilas. Entonces, ah, no, ojalá, pero ahí por tres, creo que estamos de acuerdo en, pero que creo que va a pasar América. Creo que el América. Sí. Me gustaría que fuera el equipo que pero no lo puedo decir abiertamente. Y te voy a decir algo, me encantaría que las semifinales fueran Necaxa, Morelia, bueno, Santos Monterrey, pues la verdad son Necaxa, pero bueno, estaría Santos, Morelia, Querétaro y Necaxa, estaría bien, ¿no? Estaría bastante bien. Y que la final fuera una liguilla noventera. Pero te voy a decir algo, ¿tú la verías? ¡Claro que no! Sí, yo sí. ¿Tú verías un Morelia-Querétaro? Sí. Morelia-Querétaro. Sí, yo también. La final. Pero si le preguntas a un grande de la población, yo creo que te van a decir, ¿Querétaro-Morelia? Bueno, si la gente mejor pongo las telenovelas de aquí de México, ¿no? A ver, es que primero... No es un partido atractivo. No estoy dando crédito. A ver, no, es que... mientras Chivas llega, ¡ay! Cerca el Guadalajara, no, pulido. No pasó mayores César Huerta, que entró de cambio por Fernando Beltrán. Que, no, pero yo se quedó tirado en la chica. A ver, retomando el tema. En la Liga MX, ¿de qué nos quejamos mucho? De la irregularidad. Ajá. De falta de goles, de falta no, de... Y de que ¿por qué otros equipos no llegan? Que porque a lo mejor siempre es Tigres y que Monterrey. Sí, que siempre son los que los que... Entonces, ahora que hay cuatro equipos diferentes, ¿nos quejamos también? No, a mí me da mucho gusto. Me da mucho gusto y quiero que pase. Más, si pierde interés, si me dices una final América-León, va a estar lleno los estadios, a mí me interesaría verla. Si lo pregunto abiertamente y que te contesten en una encuesta real, decir Querétaro o Morelia, pues yo creo que los familiares de los jugadores irían al partido. No, y no exageremos. Bueno. Y las barras de cada equipo. Y las barras, y pero las barras pagadas y con su lonche respectivo y su sueldito. Pero yo creo que en Querétaro-Morelia no sería un partido atractivo. Ahora, qué tristeza. Aunque me encantaría. Pero qué tristeza que estemos hablando así. Porque lo divertidísimo sería... ¡Gol de Alan Pulido, señores! Le falta... Ya no quiero apostar. ¿Sí es de la Pulido? No. Brizuela, No sé quién fue, nomás grité porque me... Isaac Brizuela está empatando para el Guadalajara, minuto 66. Me hubiera gustado que fuera, pero fue el Cone. Fernando Barra se deja llevar por su... Por las emociones, como bien dicen. Emociones. ¡Ah, ¡oh, sí fue Alan, señores! Lo vi bien. A ver, aquí la televisora... Lo vi bien, señores, yo no me equivoco. Nos está enseñando. Esas piernas, no sé, no las tiene cualquier jugador. ¡Caray! Fue Alan Pulido, señores. ¿Por qué no ves las piernas? Pues las tiene impresionantes, es un cuate que trabaja. Tú hablabas muy bien ahorita, Cristiano Ronaldo, trabajado. Sí, Alan Pulido. Es un güey, gracias. Alan Pulido. Síganse burlando. Alan Pulido está... Bueno, hay que decirlo, hay que emocionarnos por algo. Alan Pulido está a un gol de empatar el campeonato. No, no, yo sí. Yo estoy muy contento. Majo es la que no la veo contenta. No, muy contento de su pollo, el Alan Pulido. Ay, sí. Alan Pulido está llegando a 11 goles, con esto está igualando. Se ve bonito, ¿no? Onceavo gol. No, y con eso está igualando a Javier Hernández, el último gran goleador del Guadalajara en el 2010, cuando hizo su último torneo con el Guadalajara, anotó 11 goles, había sido el mejor goleador de Chivas en los últimos años, y Alan Pulido hoy llega a esa misma cantidad, tendrá alrededor de, ¿qué les gusta? 25 minutos para buscar igualar a Mauro Quiroga. Que yo creo ya lo que veo, lo va a lograr, señor. Ya lo veo complicado, repito, que lo supere, pero que lo empate. Decir, fue campeón de goleo compartido, pero lo fue, el reto de Alan Pulido durante estos 25 minutos. Bueno, el Veracruz ahorita, pues ya haciendo bajó los brazos. ¿No? Hay que decirlo también, el gol de Alan. Pero nunca lo subió, fue un error defensivo el gol de Veracruz. Sí, fue un error defensivo, y bueno, estaban haciendo su partido, fueron a buscar un error, a pararse muy bien, y bueno, creo que se les acabó el chistorete. Alan, hay que decirlo, fue un gran gol, a media vuelta, nada regalado. Decíamos, quizá van a jugar para él, o por ahí le van a andar regalando algún penalito, algo por ahí. Un gran gol, media vuelta, define bastante bien, creo que fue con la pierna izquierda. Uno más a la cuenta. Sí, efectivamente. 11 goles, alguna vez te lo dije, Fer, yo quiero mandarle un saludo a los fans de José Juan Macías, que, insisto, aquí en Chivas le lloran a José Juan Macías cuando tienen a Alan Pulido. Digo, yo respeto el punto de vista de gente como Mojo, que a lo mejor pues no lo comparte, pero... Dicen tienes a Alan nunca, Pulido generando dicen, goles y le lloras a José Juan Macías que te besa el escudo. Sí, y me lo enseñaste el otro día en transmisión, esa fue dura. Claro. Habrá que buscarla por ahí. Es que estábamos platicando, Aus y yo le decía que José Juan se me hacía un jugador excelente, que lo veníamos diciendo. Pero Agus cayó de su gracia en el momento que ves el escudo de otra playera. Besando el escudo de León ante Chivas. Claro, pero no lo hizo aquí, es lo que te molestó. Que sí. No lo hizo aquí. Porque aquí también anotó. Aquí también anotó contra el Guadalajara. Y aquí respetó. Y aquí respetó. Pero en León, en el siguiente torneo, marca gol de nuevo y ves el escudo como diciendo... Pues, ¿y por qué no tuvo...?
el valor de hacer lo mismo aquí. Bueno, pues... pues porque aquí se lo comen vivo. Sí. Qué casualidad, ¿no? Pero bueno, tenemos algo que nos tiene preparado la producción. En un momento regresamos. Alan Pulido sigue buscando su gol número 12 para que no se despegue. Si eres suscriptor de nuestro diario y tienes tu tarjeta Círculo Informador, puedes obtener beneficios al instante en más de 1,000 comercios de la ciudad, como por ejemplo 15% de descuento en Nike. Para obtener tu tarjeta, suscríbete al Informador y disfruta de descuentos en más de 1,000 comercios de la ciudad. Minuto 70. Sí, ya, 70 señores, minutos cumplidos. 20 minutos que parecen interesantes. Pero bueno, mira, por el tema de Alan Pulido, ya ni siquiera por el triunfo de Chivas, ¿eh? Ya, pasa segundo, digo, que salta en automático. Vamos ya genera la expectativa lo de Alan Pulido, ya el equipo seguramente jugará para él. Chivas ha realizado solamente un cambio. Ante una alegría, íbamos a la afición que está contenta con un resultado 1-1 contra Veracruz. Bueno, bastante mediocre, ¿eh? Sí, bueno, bastante. Es vergonzosa esta situación. Es vergonzoso, sí, pero bueno, pues tendrá una alegría la afición ahí para festejar, me parece. Bueno, ahí viene Alan otra vez. Uy. Bueno, Guadalajara buscando... gol de Alan. El cerca. ¡Qué golazo iba a meter! Se le sacan en la línea. Gol. Yo estoy aquí, Fue Alan Pulido quien desbordó. Alan Pulido está... bastante bien, anda muy participativo, mi querido Alan. Ay, qué buen manotazo de Jurado, ¿eh? No, y que la pelota iba para Alexis Vega. Iba para Alexis Vega. Qué bueno, no soy egoísta. Sí, sí, sí. Digo, mientras... Tiene que compartir. Yo como 9, yo te voy a decir, yo como centro delantero, en esa instancia, peleando no compartes. Eso, no hubiera compartido nada, nada. No se lo hubiera pasado a Alexis Vega en esa jugada. No, a esas alturas. No, te la compro. A estas alturas ya... Ahora, tienes un punto. En este partido en especial, o sea, él tiene que buscar lo que le queda, punto. Chivas ya está más... muerto que nada. Sí, muertísimos. Sí, efectivamente, ya Guadalajara, que no se ha visto bien, digo, ya ahorita ha tenido más aproximaciones. Pero también porque Veracruz ya se dio, y ¿no? Que Veracruz se le indigesta mucho. Mira, ahí está la foto de la selección de José Juan Macías. Siempre Fernando Ibarra defendiendo jugadores que son indefendibles, yo siempre saco argumento, y ahí está, digo, la prueba. Es una grosería. ¡Claro que lo es! Y es cobardía, hay que decirlo, yo insisto. José Juan Macías, ¿por qué no lo hizo aquí? Y aparte, deja de José Juan Macías, pues él hace lo suyo y él sabrá. Claro. Pero la visión de Chivas, insisto, cada que José Juan Macías hace gol, Chivas es tendencia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no faltan los tweets de que dicen... Ah, ¿qué hubiera pasado si José Juan Macías estuviera en Chivas? ¿A quién se le ocurrió? Sí, te la puedo comprar, es un buen jugador, eso es innegable. Y que también las formas no fueron correctas en cómo se fue. Pero también no se le puede llorar a un jugador así. Y más lo que tienes a Alan Pulido, que te está funcionando. No es garantía que Juan Macías iba a funcionar en claro, Chivas. Claro, no, hay jugadores para ciertos equipos. Pues es algo que nunca sabremos. ¿Vas a decir que no? No, yo creo que es algo que nunca sabremos porque pues yo que Alan ya no va a volver, pero Macías ya no va a volver nunca a Guadalajara. Es que está chateando ahorita con José Juan, lo que no sabe. No, de hecho, si no puede hablar de hecho estaba revisando. ¿Estás hablando con él? De hecho estaba revisando, Pachuca ya, Pachuca va 2-0 ya contra los Pumas. Ya. Quedará en... Entonces, Pachuca quedará noveno. ¿Y nosotros en décimo, teóricamente? Al momento Chivas sería treceavo. ¿Treceavo? De momento, con este empate, si lograra el triunfo, se pondría décimo abajo de Pachuca. Sí, sí, por la diferencia. Que lo veníamos goles, diciendo, de 19 equipos, quedar en décimo es ser literal media tabla, y yo creo que Chivas armó un equipo para ser media tabla. Sí, digo, para mí, yo al principio del torneo sí pronosticaba que Chivas calificara. No para campeón. Yo textualmente dije, Chivas califica y en cuartos me lo despachan. Estuvieron cerca, para mí Chivas no tiene un mal plantel. Pero el tema de errores muy puntuales, digo, buena pregunta. ¿Qué le falta a Chivas? ¿Qué le falta a Chivas? Yo creo que centrales. No, para mí, quien las ponga. Un creativo. Hoy Isaac Brizuela, ese Brizuela no. Yo eso creo que es básico. No le puedes reprochar nada a Brizuela. Necesitas, yo creo que necesitas, alrededor de Molina necesitas gente de experiencia como él que te pueda brindar. Ese pilar. Y que para eso vendrá Víctor Guzmán, seguramente. Víctor Guzmán viene a acompañar a Molina en ese sector. Se escuchaba más adelantito, ¿no? Uriel Antuna, que pues, no sé si vendrá en cartel de titular o si vendrá en cartel de competir con hay con mucha gente Brizuela. No preocupada, pero que dice, ¿pero por qué en esa posición si tenemos a Brizuela? La ventaja de Antuna es que te juega por los dos perfiles, entonces claro, seguramente veremos a Brizuela por el derecho y Antuna por la izquierda. No, y algo que caracteriza a los equipos campeones, al equipo lo hace campeón la banca, y es algo que la gente no sabe. ¿Por qué? Porque el jugador que está en la banca está presionando al que está de titular, lo hace mejorar, la lo hace crecer. Interna, la competencia Chivas interna no existe. Que nunca ha existido.
o que cuando existió fue cuando Chivas fue campeón en 2006, uh-huh, que tenías tres jugadores por posición, que tenías jóvenes que no estaban tan chicos y que tenías maduros que no estaban tan grandes. Sí. Entonces no tenías ese hoyo que hoy tiene Chivas, es que entre el Tiva Sepúlveda y Alan Pulido, sí, o el Tiva Sepúlveda y Molina. Esa laguna se nota. ¿Por qué? Pues porque en partes de la cancha, Guadalajara en medio campo está fuerte, pero Guadalajara en central es agua. Entonces te llega a Veracruz una vez y te mete un gol y te complica todo un partido. Sí. O no Veracruz, Puebla, Pumas. Chivas, cuando debió haber cerrado los partidos importantes, ese puntualmente el de Pumas, que esos dos puntos hoy los está peleando o los está soñando a muerte, pues es triste que sí sepas que dejaste ir puntos en el camino importantes. Sí, efectivamente, creo un chisto. Para mí Chivas no tiene un mal plantel, sí, no se le acerca un Tigres o un Monterrey a las grandes nóminas. Chivas, y vamos por mentalidad también, ¿eh? Chivas tendrá que aspirar a contratar lo mejor de México para competir. Sí. Y es la verdad, te va a costar 10, 20, 30 millones de dólares armarte con 4 o 5 jugadores claves, sí. Se hablaba de una cifra de 30. Y creo que es, lo que creo contaba, que es muy alta. Yo la verdad no creo que Chivas tenga 30 millones así cash para ir y decir, ay, Antuna. Se manejaba esa cifra. Yo creo que muchos eran monedas de cambio. Por ahí Gael Sandoval, por ahí Dieter Villalpando. Y sí tendrán que la moneda de cambio más importante que tiene Guadalajara hoy es José Juan Macías. Sí. Un jugador que gracias al mercado y a buenas actuaciones, a goles, a selección hoy nacional. La cláusula que Chivas, pues, al menos en ese aspecto, no se dejó, ¿no? Digo, no, si me lo vas a quitar, que sea un buen precio. Y te voy a decir algo, Guadalajara tiene que complicar contrataciones de jugadores. Si vas a exportar futbolistas, que sean caros, porque te venden muy caro. Sí. No puedes tú comprar caro y vender barato. Sí. Pues no, ese es el problema de Guadalajara. Es el peor negocio de tu vida. Pero ese es el problema de Guadalajara. Que compran un jugador como Dieter, que tal vez a ellos les costó, voy a poner una cifra que no es, 3 millones, y ahorita lo vas a vender en 1.5 y le vas a perder. Sí. Sí. A Gael le van a perder 2, 3 millones de dólares también, y te lo puedo firmar. Uy. Gael no va a costar lo que costó por lo que vino a Guadalajara. Va a ser un jugador mucho más barato. Sí, sí, efectivamente hay jugadores que pues para no dan. Más vale perder para ahorita dinero Chivas. No, pero armarte. Y armarte bien. Pero armarte bien. Y que se viene el proyecto bien, digo, creo que hace años no se veía un proyecto. El último fue el de Matías Almeida, que llegó como un desconocido, y que era también como un desconocido directivo, y que les funcionó en su momento, pero que hoy traes a Ricardo Peláez, un hombre con experiencia, con calidad probada, al menos en el aspecto para negociar. Se vienen buenos nombres. Y lo importante de Chivas, o lo trascendente, mientras Uribe Peralta se prepara para ingresar al campo, es que no deje ir peces gordos, porque ese era un problema de Chivas. Que sí contrataba a uno, sí, pero dejaba ir a otro. Entonces no te reforzaba, solamente cambiabas caritas en el vestidor. Gallo Vázquez por Gael Sandoval. Por Gael. Y bueno, la apuesta es buena, porque es un juvenil, venía con un cartel, venía de 10 asistencias con Santos. En ese momento, Gallito era de los mejores contenciones de México. Sí. Quizá el mejor. Sí. Pero se va como campeón también. Yo creo que él, no sé cómo estuvo el tema realmente de su salida. Me imagino que por ahí también el jugador dijo, pues bueno, Santos es buena plaza, me iría para allá. Vino un buen deal, un buen trato. Que Jorge Vergara, en paz descanse, que vi, le hicieron su homenaje a medio tiempo. Jorge Vergara declaró, yo me arrepiento de haber dejado ir al Gallito. Claro. Y pues así que, fue. Y bueno, también decirlo, llega un cuate como Molina, que no tiene las mismas cualidades, sí, pero es un líder nato. O sea, todo hoy gira alrededor de un ex americanista. Sí. Hoy el capitán de las Chivas es un ex americanista. Que, por ejemplo, en esos últimos tres, a partir del campeonato, ¿quiénes habrán sido los refuerzos, mejores refuerzos de Chivas? ¿A partir del campeonato de Matías Almeida? Sí. ¿Vega? Alexis. Y medianito, ¿eh? Estamos hablando de mejores porque no hay más. Estamos diciendo que tuvo tres buenas actuaciones contra el Atlas. Molina y Mier, para mí. ¿Qué digo? Hoy tuvo su error, pero para mí Mier ha sido... porque se la vive lastimado. De los mejorcitos. Sí, tres. Es un buen jugador. Oye, de esos tres nombres. Y ahí viene el Guadalajara. Vega, Mier y Molina. Ya. Ahora, ¿a quién dejaste ir? Al Gallo. Rodolfo Pizarro. Pizarro. Gallito Vázquez. Ya, Macías. José Juan Macías. Estamos, o sea, si ahorita lo pusieras. Compara esos tres. Los tres que llegaste, pero los tres que se fueron. No te reforzaste. No te reforzaste. Claro que no. Te debilitaste, pero. Totalmente de acuerdo. Es lo que estoy mencionando. Y así nomás hubiera ido Pizarro, creo que el equipo se hubiera visto chato. Pizarro sí. Es una joya, ¿eh? Pizarro es una joya. Y Pizarro, y hay que decirlo abiertamente, es una pieza fundamental hoy en Monterrey. ¿Mm? Y Monterrey tiene jugadores extranjeros de peso. Sí. Pavón. Funes Mori. La competencia directa de Pizarro es Maximeza, que fue triunfó en el fútbol argentino. Y vino con un cartel. Maximeza vino con cartel como estelar refuerzo de Monterrey de la temporada pasada. Claro. Y que lo ha tenido en la banca. Y que lo ha tenido en la banca Pizarro. Y eso que Pizarro ha estado
Ha tenido altibajos. Ha tenido altibajos, lesioncitas, sí. Buenos partidos irregulares. Pero Pizarro hoy califica, digo, no él, con buenas acciones, todo su equipo, pero Pizarro es puntual en todas las anotaciones de Monterrey. Asiste, mete goles, agarra la pelota. Normalmente, o sea, no pasan más de 10 minutos en un partido donde no lo oigas nombrar. No. ¿Sabías que con la tarjeta Círculo Informador puedes obtener descuentos en más de 1,000 comercios de la ciudad, como Chili's, en donde puedes disfrutar de la liguilla de fútbol mexicano? Para obtener tu tarjeta, suscríbete al Informador y obtén beneficios en más de 1,000 comercios de la ciudad. Chivas sigue buscando el 2-1, buscando el escuché por ahorita en la transmisión algo que me gustó. Ya no pelean nada, pero está movido el partido. Increíblemente, llevamos 10 minutitos bastante buenos de partido. Sí, interesante. Le vino bien al partido el gol de las Chivas. Sí, claro. Por ahí Veracruz se ha atrevido. Ahí viene el cambio. Cambio del Guadalajara, segundo cambio del Guadalajara. No sé quién sale, ahorita vemos. Pero bueno, se va Jesús Molina, el capitán. Sale cojeando. Sí, sale un poco cojeando y vio que saldrán aplausos, me imagino. Sí, que, y viene Oribe Peralta y le van a poner el gafete de capitán. No creo. ¿Cómo no? Si se lo dio para que se lo dé al que va a ser el capitán. ¿No crees que se lo dé? No, él se lo tendría. Se lo debería de dar. ¿A quién se lo va a dar? A Pulido. Se lo va a dar a Pulido. Ay, no, por sí, favor, no. Sí, por favor, no. Yo creo que no se quitaron la toma, pero. Para mí se lo iba a dar a Alan Pulido. Sí, por la zona en la que iba, era alguien de adelante. Sí. Digo, que Alan Pulido ha sido de los capitanes de Guadalajara. Puede ser un referente y es referente por goles y. No, pero que es culpable. Alan Pulido es uno de los capitanes de Guadalajara. Y es un hombre de peso. También hay que decirlo. Es un jugador. Pues hoy ya podemos decir que es un jugador importante en Guadalajara. Hay rumores, digo, nosotros hasta en el Informador, donde estamos informados, Alan Pulido es innegociable, pero no faltan esas cortinas de humo que dicen que Alan Pulido puede salir. Para mí no debería de salir. No, yo que debería de ser uno de los jugadores en los que deberías de basar tu reestructuración. Alan, yo que jugadores inamovibles hoy en el Guadalajara, pues habrá... No, los peces gordos, ¿no? Yo creo que... Briseño. Vamos de atrás para adelante. Vamos de atrás. Toño no se va a ir. Toño no se va y va a ser titular indiscutible el torneo que entra. Briseño. Briseño, yo que Tena lo quiere muchísimo, lo va a mantener y yo creo que debería de mantenerse. Pollo Briseño es un jugador joven, se ha equivocado, ha tomado... No, tuvo un buen torneo. Eso de Giovanni fue circunstancial. Muy circunstancial, no me refiero a lo de Giovanni. Es muy pasional, es muy entregado, me encanta. Sí. Yo en su momento, cuando llegó el Pollo Briseño a Chivas, dije que podría ser un referente importante. Pues si hace una carrera longeva de esas de 10, 15 años y pues en su momento le darán el gafete de capitán. Capitán de la selección mexicana, claro, es 7 campeón del mundo. Él sabe lo que es ser capitán, es un líder, es un cuate muy, muy temperamental. Sí. Pero bueno. Tiba Sepúlveda. Se va a quedar. Se va a quedar. Me queda claro que se va a quedar. Se va a quedar. Digo, yo iba a decir 5 jugadores que yo no movería para hacer una base de 11. Ah, el titular. Sí. Sí. Ah, ok. Toño, Pollo. Alanís. Alanís, Pulido y. No, pero vamos atrás para adelante. Javier López. No, te brincaste demasiados. Pues que yo no, esa sería mi... Es que todos los demás nos va a tirar a la basura. No. Mi reestructuración... ¿Dónde está Brizuela? ¿Dónde está Molina? ¿Dónde está Beltrán? Viene Antuna. Yo prefiero Antuna que Brizuela. Hoy, por el torneito que me está regalando Brizuela. No, a mí no prefieres Antuna. Yo a Antuna lo voy al malo mando izquierdo y tengo los dos. ¿De qué me hablan? Pues por izquierda, no sé. Digo, es que no sé cómo vaya a parar. Yo no creo que se vaya a parar 4-3-3, Tena en ningún partido de la clasificación. Más bien yo que sea un 4-4-2 donde Antuna va por derecha en su posición. Digo, y te lo digo porque hay jugadores como Irving Lozano que hoy sufren de no estar en su posición y se ven mal. Sí, se exhiben. Se ven muy mal. Pero eso es culpa del entrenador. Te voy a decir algo. Si hoy por hoy pones Antuna y lo empiezas a poner el siguiente torneo ya como refuerzo, la gente quiere resultados. Mañana. Si lo contratas hoy, mañana quieren que Antuna aparezca como gol. Sí. Y es la realidad. La gente ya está harta de. No, pues es que. Hay que darles tiempo. Hay que darles tiempito. Un torneo de ajuste. Y de ajuste. No, rey. Vienes a Guadalajara y creo que los resultados. Y que tiene 5 torneos sin calificar. Tiene 5 torneos sin calificar. No. Y aparte de que se ponga. O sea, mañana ya están de vacaciones. Que se pongan a entrenar. ¿Literal? Mañana. Sí. O sea. Sí. Ya no tienen excusa, los fans lo que voy. Estamos cansados ya. Ya, cansados. Así que le estoy yendo a Veracruz hoy, imagínate. Bueno, Guadalajara,
cerrará de manera indigna el torneo si esto llega a quedar así. Uh-huh. Digo, hay que decirlo, Veracruz mermados y de pero por sí. Pero es un reflejo de lo que hemos visto toda la temporada. Sí, y las últimas temporadas. Sí, efectivamente. Digo, Tena sí vino a cambiar el equipo, también hay que darle su mérito. Y sí. que Tena, hablando de tipos que se van a quedar, Tena le van a dar continuidad. Eso y creo excelente. Que, y, que, no, y creo que el primer... A mí se me hace bien. Es que luego tanta cambiadera tampoco no, sirve y, de y nada. ¿Y sabes qué? Que fue el primer paso de Tena y que no nada tiene que ver con la cancha. Se ganó la afición. Después de Ortiz sí. Almeida no había otro, ni Cardoso ni Boy, siempre fueron repudiados, ¿eh? Y Tena se lo ganó. Te digo, estoy de acuerdo. Te digo algo, creo que Tena le vino a inyectar un poquito de fe al equipo, porque el equipo estaba muerto, aparte moralmente que estaban muertos los y jugadores. Que conocía a varios de ellos ya antes. Sí, a muchos los tuvo, por ejemplo, Oribe tuvo a Mier. Pues a los campeones olímpicos. A Pulido. Varios jugadores. Que ya los había tenido en diferentes equipos. A ver, Guadalajara quiere... Sí le puso el gafete de capitán. Estoy diciendo, Gran Pulido va a ser como gafete. Pero sí, digo... ¿Y será el gafete de la suerte? A ver si mete gol ahorita. No sé, tiene 5 minutos. Veamos si Dieter Villalpando... Yo creo que... Dieter, el Messi Villalpando logra... Y como han agregado, igual... Logra meter un centro, uy, adiós, un centro claro bueno no. En tiro de esquina. No pasa absolutamente Oribe. Nada. ¿Oribe Peralta se va a quedar? No, sí. Yo que sería... Digo... yo creo que sí. ¿Se va a quedar? No sé. Pero yo no creo seis que se más. Debería de quedar, no creo. Yo creo que sí. Seis meses más por lo menos se queda. Recuerdo mucho a Jared Borghetti, duró 6 meses nada más. Sí. No metió gol, fue un tipo hablando de intrascendente. Pero creo que vive por todo lo que le pusieron la Minerva de presentación y demás. Me decía, pues quédate el año nomás para que no digan que... Que la regamos tan gacho. Pero sí, de Oribe... Pasa más por un tema Oribe estará en... En la Copa MX como titular, y quién sabe porque ya entra la fase decisiva, entonces... ¿Como titular, crees? En Copa sí. En Liga no. Tendría que pasar algo... Extraordinario. O que Alan se lastimara, saliera, Vega. O bajara el ritmo, pero lo veo muy... Digo, ya o que fuera ganando un partido Chivas 6-0, por ejemplo, podría suceder. que hoy necesitaban unos partidos, ¿no? No, por ahí, digo, ya estamos por decir adiós, fíjate... Al principio se dio el resultado de Xolos ayer y hoy de los que necesitaba Chivas ninguno. Rayados le ganó al Atlas, Chivas no le está ganando al Veracruz y Pachuca le gana a Pumas. Sí. O sea, hoy el milagro hoy los posibles equipos no, a clasificar se murieron de nada. Y clasificó el equipo que tenía que clasificar. Sí, el que Monterrey. Tenía la oportunidad. Y tampoco sé si lo merecía. No, se torna claro, muy claro de Monterrey. ¿Sí? Con los jugadores que trae, el cartel que trae. Sí, pero, o sea, no me vas a decir que preferías un Cruz Azul. No. Pues no, la producción sea, por ahí. Cruz Azul, creo que sí, para mí. Que ese vals ni lo toques por ahí. Para mí, después de Chivas, Cruz Azul es la peor vergüenza de México. Pues sí, también. Después de Chivas. ¿Este torneo? ¿O general? ¡Gol! ¡Gol de Alan, señores! ¡Campeón de goleo! ¡Para los que dudaban! ¡Para los que dudaban, señores! ¡Alan Pulido, señoras y señores! Ya, pagó mi apuesta. Para los que dudaban, señoras y señores, Alan Pulido. ¡Vamos! Sí, sí, bueno. No, bueno. ¡Va a llorar! ¡Claro! ¡Yo voy a llorar! ¡Va a llorar! Alan Pulido está... Felicidades, Alan, te lo mereces, carnal. Alan Pulido está... No, no llores y ponte a jugar. ¡Qué golazo, señores! ¡Qué golazo! Es un golazo, señor. Gran recepción, se quita uno, se quita Ángel Reina... definida eso es querer ser campeón sí. goleador, carnal. Los dos sí. goles que hoy mete son de bandera, son los inició él, los hizo él, gol y festéjenlo, abrácenlo, bésenlo. Te mereces todo, carnal. Llora. Sí, Alan no, Pulido. No llores y ponte a jugar. Alan Pulido, entre lágrimas, siendo capitán del Guadalajara en los últimos minutos. Tenía rato. Chivas lo gana 2-1. Emocionado de las Chivas. Y Alan Pulido junto a Mauro Quiroga es salud, campeón compañeros. De goleo de la Apertura 2019. Y quedan 3 minutos. Y que lo gane solo, ¿no? Híjole, que lo gane solitario, me encantaría. Digo, ya, la verdad, que meta otro. Ahorita ¿quién? Les van a agregar 4 como la hace rato. Sí. Deberían de no, agregar. No, les van a agregar 4, no, van a agregar no. 4 como el objetivamente tiempo agregar pasado. 3. Deberían de agregar realmente 3, pero va a agregar 5. Sería ideal que yo metiera 5 minutos, otro. 5 minutos para... ¿Para que meta otro? Sí. Bueno, que empate el Veracruz con goles al final. Ya sí perdí mi apuesta. Que perder bien. No hubo apuesta. ¿No lo aceptó? No hubo apuesta, es la realidad, no hubo apuesta. Pero... De repente hizo frío aquí en... No, yo sigo sudando, Bueno, ahora fue... Ahora sí, fue por emoción. Yo dije que sí iban a ganar, pero no valió la pena la apuesta por varios factores. Me gustó mucho que Alan haya sido
Alan es protagonista. O sea, mañana la portada del periódico va a ser Alan Pulido en la portada, campeón de goleo. Te noto conmovido, Fer. Estoy muy emocionado. Estoy emocionado porque no había nada que festejar. Ya no había nada que festejar. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Para mí festejar un campeón de goleo... No, es muy bueno. Es muy bueno, ¿sí? Como mexicanos, ¿eh? O sea, sí. Sí. Y más sí. Con la cuota. La cuota de goles es importante. Sí, pero... Hacerlo. Pero, estamos de acuerdo. O sea, fracaso monumental. Es muy agridulce esta situación. O sea, sí tienes un jugador que sí te está haciendo campeón del goleo, sí tienes un jugador, sí, no me gusta, no estoy contenta, no estoy satisfecha, no me hacen sonreír. Felicidades, Alan. Ojalá metas otro ahorita, pero no me voy contenta. Sí, no, y yo que la afición en general... del Guadalajara. Sí, que está el Ángel Reina entre tienen esa muchos. Sensación de agridulce, esa sensación de, pues fracasamos, ¿no? ¿No? Digo, pero yo les voy a decir algo, siempre hay que partir de algo. La reestructuración del Guadalajara hoy parte de un campeón de goleo. Eso te da un aliciente hermoso, te da un muy buen panorama de decir, bueno, mi centro delantero... Funciona. Mi centro delantero te mete 12 goles, tal vez sí, es la mejor temporada de su vida, pero... Lo es. Pero... Es la mejor temporada de su carrera. Sí, no, en goles. O sea, él es delantero, Y digo, lo apuntas muy bien, Majo. ¿Qué esa sensación tendrá la novia al final del partido de decir, soy campeón de goleo? ¿Va a empatar Salcido? No sirvió para nada. ¿Va a empatar Salcido? Ojalá. Sería como la cerecita del pastel, que metiera un gol Salcido. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¿Sí fue Salcido, no? Sí, claro. ¿Qué para dónde? Digo, no, Toño, hay que decirlo. Ciega, pero... Toño se ha ganado su lugar. Su singularidad, se ganó su lugar. Sí, se ganó su lugar. Y con este tipo de cositas, porque el Guadalajara de repente tiene estos bajones. Ah, no. No, hizo muy pero bien, el remate ¿eh? De allá. Yo digo, le remata en el área chica a Toño, ¿eh? Es un atajadón a quemarropa. O sea, lo hizo súper bien. Es muy buen rematar minuto de casa. Minuto 91 ya ha agregado... Estos son el tipo de cositas que dejaron fuera al Guadalajara. Sí. Estas cosas, al minuto 92, desconcentraciones... Oye, bueno, esa fue una tajada, hay que aplaudírsela a Toño. Sí, pero donde no le hubiera salido. Pero donde no esté Toño, pues te empatan un partido al 92 otra vez y te deja esa sensación de... No, y que sumar puntos es importante, digo, ya ahorita hablamos de liguilla y demás, pero el Guadalajara es que está perdiendo el descenso todavía. Hay que decirlo, ¿sí? El Guadalajara varios partidos los remontó perdiendo 1-0 y es... Eso también te habla hay de capacidad que... De reacción. Hay capacidad de reacción. Sí. Pero estadísticamente Chivas siempre ha sido el segundo tiempo, desde hace años. Sí. Sí, tiene mejores segundos tiempos que primeros tiempos. Sí, sin duda. Es un equipo que trabaja como por bulbos, ¿no? Como que va así, como que... Sí. Como que va agarrando. Como la tele de la abuelita que va aprendiendo. Sí, como que va aprendiendo y luego como que se apaga. Luego como que ya agarra bien poquito. Pero bueno, a mí me emociona, y es la palabra, tenía rato sin ver a un jugador mexicano que metiera 12 goles. No, desde Ángel Reina. Desde... Fue primero Reina y luego Chicharo. Fue primero Pero Reina. Chicharo no fue. Chicharo metió 11, ¿no? Ajá, Chicharo ¿no? metió 11. Chicharo metió sí, 11. Hoy Alan lo rebasa y digo... 11, no, lleva 11. No, 12. 12 ya Alan. Llegó a 12. Llevaba 10 y ahorita con el doblete 12. Sí, llegó a 12. Paró ya Quiroga. Tienes razón. Y bueno, pues será un... Bueno, por tiempo, creo que será un campeonato de goleo compartido. Que vale igual. Vale igual. Y más, bueno, va jurado ahí a rematar la última jugada del partido. El partido... Lo dijimos, desde el empate del Guadalajara se puso un poquito emocionante. Y más emocionante porque pues, fue Alan el que metió el primer gol. Claro. Y como que le daba la expectativa de poder meter el segundo gol. Y decirlo, pues no hubo regalos de penales, no hubo regalos de... No hay portero, deberían de dársela a Alan para que meta el deberían de aventársela. ¡Dale! Tírasela. Sí, a Pulido, no hay portero, señores. A pelear. Y el chino aparte rápido, tiene la velocidad. ¡Gol del portero! ¡No! ¡No! ¡Gol de Toño! Señores, esto... ¡Guau! ¡Gol del portero! Bueno, hay que decirlo. Me emocionan esas cosas. ¿Cuándo lo han visto? Eso es histórico. Eso va a ser... No, eso es histórico. Eso va a salir en todos los... Esto sí, es más. ¡Qué Pulido ni que 8-4! Esto va a salir en todos los... Mañana en el periódico es esto. Esto es mundial, esto es nota mundial. ¡Qué chido! A ver, mañana en el periódico tiene que salir este gol. No. ¡Qué golazo! ¡Claro que sí! Segunda. ¡Es una joya! Sí, es una joya. ¡Esto es una joya! Sí. ¡Ve la visión! Bueno, ¡qué esto belleza! ¡Esto es una joya! Gol de Toño Rodríguez. Bien, Toño. Bien, Toño. De portería a portería. Y hay que decirlo, rescató a Guadalajara del empate hace 2 minutos sí. Y ahora mete gol. Eso es algo... Oye, qué brazo, oye, ¿eh? Pero no, aparte... ¡Qué pierna! No. Y aparte, lo buscó bien. Lo buscó espectacular, qué golazo. O sea, lo... Sí, guau. Wow.
Felicidades. Bueno, pues mira, queríamos la cerecita del pastel. Ya llegó. Gran cierre de torneo para Chivas. Rodríguez. Pues sí. Gol del portero. ¿Cómo lo digo? No sé. Gol del portero de las Chivas. Regresa uno de tantos que se comió. Sí. Perdón que lo diga. Sí. Se termina el partido. Primer gol en el torneo. Le hubieran puesto un primer gol en su carrera, ¿no? O sea, sí. Pues bueno, pero Chivas se despide de manera digna, digo, dentro de lo que cabe, no, hay que tratarlo como emotiva, mira, bueno, hay que decirlo, todos van, festejan ahí, sí, con Alan Pulido, voleo, Alan Pulido, Toño Rodríguez, campeón de capacidad de reacción. Ah, yo prefiero fracaso, eso. Es un fracaso el Guadalajara, vamos a ser muy objetivos, Chivas no debería de festejar esto, pero si analizamos algo positivo dentro de todo lo malo, se va, bueno, de manera digna, bien por 25 Tena, puntos. Bien por Alan. Chivas supera al Atlas en el tema de cociente, arrancará por encima. Bueno, lo positivo del Guadalajara, ¿no? Sí. Ahora sí habrá que esperar la reestructuración. Se llegó a 25 puntos, décimo lugar de la tabla, fracaso, eso es 100%. Pero bueno, hablemos de lo rescatable, Alan Pulido, campeón de goleo, gol del portero. Sí. Hoy, Tena se ve bien, creo que por ahí saca muy buenos números en cuanto a productividad. Habrá, pues, conseguido su continuidad como técnico del Guadalajara. Y bueno, pues, se acabó el torneo, se acabó la chorcha. Gracias, Majo. Gracias por invitarme, me la pasé padrísimo. Aquí estaremos molestando a Fer Ibarra. Con argumentos. Cuídense, señores, muchas gracias por su sintonía. Buenas noches. Nos vemos. Amigos de la Chorcha Futbolera, les recuerdo que si tienen su tarjeta Círculo Informador, pueden obtener 20% de descuento en Tienda Chivas. Para obtener este y cientos de beneficios más, suscríbete a El Informador.